todas las fuerzas en el campo. Tenemos infiltrados de la Legión Roja en la mira acercándose. Sumos el Irrompible tiene una nave en esa base. Es la única forma en que podemos lograr que entres al Todopoderoso sin que te detecten. Así que vas a robarlo. Noticias, camaradas. Los caídos se movilizan. Parece que no aprendieron su lección la primera vez. Los caídos son unos buitres carroñeros. Siempre aparecen cuando no los llaman. Un poco como los hechiceros cuando estás... en fin. Adelante. Creo que no. Ya terminé. Solo queda una nave sobre las pistas de aterrizaje. Esa debe ser la nave de Tumos. Llega a ella antes de que sea demasiado tarde.
camino está despejado. Ahora yo me encargo de la nave de Tumos. ¡Excelente! Aquí viene la parte en la que la tomas prestada. Cúbrame. Tengo que descifrar cómo funciona esto. ¡Protejan esa nave! Muchos sonidos de muerte. ¿Todavía sigues entero? A diferencia de alguien que conozco, nuestro guardián puede manejar tecnología enemiga. Ese teletransportador estaba como que bien vixudo. Funcionan. Termina con ellos y sube a bordo. Nuestro plan depende de ti. Destruye las armas del Todopoderoso. Acaba con la amenaza a nuestro mundo. Mientras tanto, nosotros llevaremos a cabo nuestra operación en la ciudad. Es hora de despedir a Cole. Lo logramos. Estamos en el Todopoderoso. Bien. Tiene que encontrar el núcleo central de la nave y desactivar su sistema de armas. La mejor estrategia es seguir la corriente de combustible.
El arma ya está activada. Ojalá no sea demasiado tarde. Todavía no. Tienes que desconectar el enlace entre el Todopoderoso y el Sol antes de que altere el campo magnético del Sol. Todo haga kaboom. Nuestras tropas están adoptando su posición fuera de las murallas de la ciudad. A tu señal, comenzaremos con el asalto. Completaremos el trabajo, comandante. Ese túnel por allá debería llevarnos directamente al núcleo central. Bloqueado. Apuesto a que podemos poner a funcionar las rectificadoras y despejar el camino. Sí.
Parece que la Legión Roja está usando al planeta Mercurio como combustible. ¿Minería a cielo abierto en el sistema solar? Eso es impresionante. Eso es radioactivo e inestable. No lo sostengas por mucho tiempo. Parece que la Legión Roja usa células de fusión para alimentar sus máquinas. Conectemos y activemos esta cosa. Los túneles minerales están despejados. Podemos seguir el combustible hasta el núcleo del arma. Estas rocas. Cuesta creer que sea uno de nuestros planetas triturado bajo nuestros pies. Todavía queda mucho del planeta por salvar. Nos encargaremos de ello. Zavala, tu grupo está en posición en el perímetro de la ciudad. Comprendido. Listos para pasar a modo silencioso. No queremos darle ninguna advertencia a la Legión Roja. Voy a hacer lo imposible para recuperar nuestro hogar. Quiero que sepas que estoy orgulloso de todo lo que has hecho.
Pues la única forma de llegar hacia donde vamos es ahí afuera. Podemos hacerlo. Quédate en la sombra. ¡La sombra! Sabes tu camino. Ya no te hace falta nuestra guía. Si mi travesía termina hoy, que así sea.
Hey, Hawthorne dice que estamos llegando a nuestro punto de inserción y no me gustan las despedidas. Así que tú haz lo que tengas que hacer. ¿Prometes que saldrás de ahí con vida? Ok, necesito a alguien que festeje mis bromas. ¿Ves esos tubos? Así es como llegaremos al núcleo del arma. ¡Ahí vamos! Interceptores, es como si nos estuvieran rogando que hagamos explotar este lugar.
intercambiadores termales. Destrúyelos y el arma se sobrecalentará. ¡Eso es uno! El último debería estar ventilando el núcleo. Necesitamos destruir el núcleo mismo. Usarla para sobrecargar la reserva de electrones. El arma fue destruida. Comienza con el ataque. Buen
trabajo, capitán. ¿Con ese cuántos van? ¿7 seguidos? ¿Quién necesita la luz cuando tienes un noble amigo plumífero a tu lado? ¿Tengo razón? ¿Tengo razón o tengo razón? Tengo razón. Ok. Sí, ahí es donde voy a colocar el teletransportador. Zavala e Ícora deberían estar en sus marcas. Zavala, estamos en posición. Nosotros también. Ícora, cuando quieras. Entendido. Pónganse a cubierto. Ok, vámonos. Zavala, vamos en camino. Ok. ¿Por qué ustedes los guardianes se caen todo el tiempo? ¿Dónde está Kate? Pues si está siguiendo el plan, está justo donde tiene que estar. Ahora solo nos queda llevarte a ti y a Ícora junto a él. Bueno, esto cambia las cosas. Yo me encargo de esto. Tú tienes que apurarte. Ícora, Kate está en posición y yo voy en camino. Buena suerte, guardiana. El enemigo está atacando la ciudad. Y el Todopoderoso está perdido. ¿Perdido? Explícate. ¡Destruido! Fue el mismo engendro que recuperó su poder misteriosamente. Y ha estado humillando a nuestras tropas en este sistema maldito. Lo sabrías si no estuvieras perdiendo el tiempo, obsesionado con una máquina y esta criatura que dice comunicarse con ella. Modera tu tono, cónsul. ¿Mi tono? ¡Ja! Nuestra misión de conseguir este poder y entregárselo a nuestro pueblo va a fallar. Por primera vez en la historia gloriosa de la Legión Roja va a fallar. Por tu culpa y por culpa de tus afanes. Mira a tu viajero, Dominus. La jaula está completa. Este es el momento. Toma lo que te pertenece por derecho y hazte de ese poder. Quiere de mí el viajero. Gol. Hablo por el viajero. Pero nunca dije que el viajero me hablara. Esta fijación. Ya eres el elegido, no porque te haya elegido una máquina inerte, porque te elegí yo mismo.
Te elegí el día que te encontré. Recuerda quién eres. ¿Qué eres? ¡Eres Cabal! Los Cabal no esperamos a nadie. ¡Vas a tomar la luz! ¡Cumple tu juramento! ¡Dame la venganza que me prometiste! ¡Mírame, pupilo!